al centro de Cádiz una semana más y nos hemos parado en plena calle Ancha. ¿Quién no conoce? Gaditanos y visitantes, ¿eh? Porque ojo, que quien haya vuelto a Cádiz, haya venido en varias ocasiones, seguro que lo conoce, Copistería San Rafael. Con la suerte de ese punto de gente, y pero bueno, con la pandemia ha cambiado bastante, ya entra menos gente a la bulla, como dice, y ahora tenemos que estar atendiendo de otra forma. Con las medidas de claro, restricciones. Por supuesto, con pero me contabas antes de comenzar la entrevista, Carmelo, que durante el confinamiento, como estáis considerados como esenciales, pues habéis tenido aquí un movimiento brutal. Sí, hemos tenido mucho movimiento, parte de la gente, muchos apuntes de los niños, de las tareas de los colegios, y muchas personas mayores que desde Asuntos Sociales nos la mandaban porque ellos no podían y no tenían capacidad, los señores, las personas mayores, de rellenar distancias, y bueno, y aquí hemos intentado ayudar claro. Un poco, sí. Bueno, cuando entramos aquí, en este lugar, que no es el único, ¿eh? Porque de hecho veníamos caminando y hemos dicho, mira, Copistería San Rafael, que tenéis todavía varias tiendas abiertas, ¿no? Afortunadamente todavía estamos con la central de la calle Benjumeda, tenemos la tienda de la esquinita del Falla, la papelería que está junto y esta, porque de la universidad ahora mismo, desgraciadamente, al no haber alumnos, que está casi todo el mundo online, pues ahora mismo prácticamente no tenemos cerrado. Está la cosa más paradita. Sí, estamos muy tranquilos. Y lo que decía, cuando entramos aquí en Copistería San Rafael, ¿qué podemos encontrar? Porque mucho ha cambiado en los tiempos de la antigua imprenta, ¿no? Claro. A los tiempos actuales. Claro, antiguamente nos manchaba mucho las manos en imprenta con las tintas, y ahora, bueno, pues con mediación de las nuevas tecnologías, bueno, pues todo internet, mucho correo digital, impresiones digitales, y aparte todo artículos de regalo, de papelería y a Bellas Artes también. Tenéis un poquito, Si vamos a hacer un recorrido por los distintos estantes, por ejemplo, ¿aquí qué podemos encontrar? Bueno, aquí todos son regalos de comunión, regalos complementos para la Día de las Madres, está un poquito de Bellas Artes. Algunos artículos de la universidad, merchandising de la UCA. Aquí tenemos prácticamente de todo. Bueno, si venimos buscando algo así especial, algún tipo de regalito, algún tipo de pluma, de bolígrafo, aquí tenemos un amplio abanico, claro, de posibilidades. Y si no tienes, tenemos un amplio catálogo que no lo puede pedir, y te pedimos lo que haga falta, y en 24-48 horas lo tienes aquí. Ay, qué bien. Nosotros hace 2 años, por febrero, e inauguramos una tienda que se llama La Esquinita del Falla, con todos los artículos relacionados de carnaval. Estamos en el Falla, en una esquina, frente al teatro, y en lo que hemos intentado es traernos aquí un pequeño rinconcito de lo que tenemos allí. Aquí tenemos mucha variedad, tenemos artículos de todo tipo, imprimimos camisetas, imprimimos bolsos, de todo, mandamos online, y tenemos nuestra página web, y servimos a partir de ahí a toda España. Del Cádiz Club de Fútbol también. Del Cádiz Fútbol, sí, tenemos una pequeña esquinita aquí. También, ¿vale? Aquí. Que aquí tenemos, gracias a Dios, ya este año, pues, bueno, pues espero que el año que viene vendamos otro tipo de camisetas, porque son las nuevas. ¿Ha habido algún antes y un después en este tipo de negocios, en este en concreto, de la copistería? Claro, es que con la pandemia hemos estado muy parados. Es decir, esto también tiene mucho turismo. El turista entra, se lleva su artículo de regalo, de recuerdo de Cádiz. Hemos tenido que reinventar y metiendo otro tipo de artículos. Ya esperemos ya que volvamos a lo antiguo. Eso está, sí, clarísimo, pronto vamos a salir de esta, pero esto lo llevamos a las espaldas y claro, nos ha enseñado muchísimo. Claro que sí. Aquí, ya te digo, postales, ahí tenemos ese stand también de temas de bellas artes, pinceles, pinturas, óleos, todo tipo de artilugios para aquellos amantes de la papelería, como decimos, para aquella persona que venga buscando un bolígrafo en concreto. Un artilugio en concreto, aquí lo podéis encontrar, pero también háblame de aquellas cosas que queremos por encargo. ¿Qué te encarga la gente aquí, por ejemplo? Encarga muchos lienzos, muchas cartones plumas, tazas, todo lo que está relacionado con merchandising, que tú puedes imprimir lo que tú quieras en una camiseta, en un bolso, en un bolígrafo, todo ese tipo de cosas las hacemos también nosotros. Y no solamente en taza, también cojín. Claro, cojín, todo, aparte también estamos especializados, no aquí, sino en la otra tienda, en tesis doctorales, todo tipo de impresiones digitales, de libros por encargo, todo. Nosotros tocamos todos los puntos. Es un referente aquí en Cádiz. Hombre, esperemos que sí, gracias a la herencia que hemos tomado de nuestros padres, pues la verdad que sí. Y esperemos que nuestra herencia se la deje también a mi hija, que es la tercera generación. Ya, bueno, sí, eso es muy importante. Sí.
Y antes de continuar visitando nuestros negocios, hacemos una parada para tomar un buen café y un buen pastel, un buen bizcocho. Bueno, ella tiene aquí de todo. Loli, sí. Gracias por atendernos aquí en tu, digamos, librería, cafetería o cafetería, librería. Bueno, ambas cosas. Ambas cosas. ¿Quién no conoce La Lectora? Y si no lo conocen aún, pues aquí estamos en la calle Ancha, un lugar extraordinario para tomar un cafelito, conversar con los amigos. Vienen muchísimos estudiantes. Cuéntame, ¿qué tal la experiencia? Bueno, pues la experiencia, la verdad que bien. Es una cafetería que tiene una idea que sea también para leer, para ver arte, porque también sus paredes tienen obras de arte. Y luego, sobre todo, el tema de los productos, pues me gusta mucho trabajar la cercanía, obradores, todo procuro que sea natural, tengo muchas frutas, muchos cereales, y la verdad que bien, estoy muy contenta. Lleváis ya casi 4 años. Cuatro años hacemos ahora en julio. Bueno, la experiencia va a ser lo que muy bonita, porque cada año os habéis dado cuenta de lo que demanda el público, ¿no? Como digo, jóvenes que vienen a estudiar, a trabajar, amigos que vienen a conversar, autores a presentar sus libros, sí. Sus cuadros también están expuestos en las paredes, se pueden comprar, y yo creo que cada situación te hace que te reinventes, ¿no? Hombre, sí, a lo largo del tiempo la idea, mejor, en principio siempre fue montar una cafetería-librería, también montar que se pudieran exponer obras, pero sí cada circunstancia nos ha ido cambiando, porque incluso los productos los hemos ido adaptando, siempre estamos en continua investigación de ver cosas nuevas. Pero la verdad que, hombre, también esta circunstancia, como te he comentado antes, nos ha servido un poco para que también los locales nos conocieran, para que también el público de Cádiz conociera que hay sitios distintos, como el caso de mi cafetería, que tiene un ambiente diferente, un ambiente, yo no sé, como muy cultural. Y la verdad que la pandemia nos ha servido también un poco para, también para frenar y para también para formarnos y estudiar también las nuevas tendencias que hay ahora. Pero bueno, vamos bien, no nos podemos quejar. Un lugar alternativo, cultural, moderno, pero a la vez vintage, que nos retrata un poco a años antiguos, quizás la decoración, los libros, ver los libros físicos, ¿no? Que nada tienen que ver con las nuevas tecnologías, pero a la vez podemos estar aquí con nuestros portátiles, nuestras tablets. Quiero decir, aquí hay presente y pasado. Sí, sí, además realmente, yo por ejemplo, me gusta mucho reciclar, ahora porque por el tema de la pandemia no podemos tener cartas físicas, pero mis cartas físicas son libros, que cuando lo he reciclado con los libros, con el interior de los libros, he aprovechado y he forrado las paredes. Entonces sí he procurado siempre que tenga, sí, un carácter vintage, un carácter como casero, como que está en casa. Bueno, si queremos venir, por ejemplo, a esta horita de la tarde a tomar algo, ¿qué nos recomendarías? ¿Cuál es ese sello que tenéis que os identifica? Las tardes son nuestras tartas. Son nuestras tartas, que son casi todas son de obradores cercanos. Tengo un obrador, un chico que es súper agradable, que es del Río, que me hace todo lo que le pido. Bizcocho de piña, bizcocho de mango, tarta de calabaza. Y luego también tengo otra chica que tiene otro obrador aquí cerca también. Las tartas son nuestro producto estrella por las tardes. Pues a probar las tartas, el mejor café o cualquier bebida que Loli les prepara con mucho gusto, y además innovando siempre. Y lo que es más importante, el buen trato, el trato cercano. Y que aquí en la ciudad de Cádiz pues tenemos sitios abiertos, modernos y literarios para soñar un poquito y estar como en casa. Sí, desde luego. Gracias, Loli, muy amable. Nada, muchísimas gracias a vosotros por visitarme. Continuamos en Tu Comercio, Tu Ciudad. Nos hemos venido a una plaza emblemática de la capital gaditana y a un lugar que es mágico. Aquí se respira tranquilidad. Además, solo hay que ver dónde estamos para comprender que se puede trabajar en un ambiente agradable, armonioso, como es en un palacio, el Palacio de San Agustín, un centro de negocios, coworking y eventos. Y precisamente
una de esas personas, una de esas empresas que trabaja aquí es Ahorro Now, que lleva poquito tiempo, desde marzo de este año, Javier Álvarez, y con muchas cosas que contar. Javier, gracias por atendernos. Gracias a ti por darme la oportunidad de exponer a todas las personas nuestro proyecto. Un proyecto que, bueno, trata de ayudarnos a comprender mejor qué son las energías renovables, qué es el cuidado de nuestro entorno, del planeta, que no es tan sencillo como parece y a lo mejor tenemos ideas equivocadas y que mucho tiene que ver con el ahorro beneficioso para el consumidor y para nuestro entorno, nuestra casa, que es el planeta. Así es. Javier, cuéntame cómo nace esta idea y luego ya me cuentas en qué se basa, qué pilares fundamentales tiene esta empresa. Pues esta empresa nace con la necesidad de conectar a la persona con el planeta. Ha habido cambios que son evidentes, tanto en las relaciones personales como medioambientales, y estamos teniendo las repercusiones de ello, ya bien sea por el calentamiento global, ya bien sea por la desaparición de especies, etcétera, etcétera. Y bueno, es un hecho constatado que no hemos cuidado nuestro planeta y que nuestro planeta no está dando señales y llamándonos a gritos que tenemos que cambiar el chip y que tenemos que cambiar la forma de entender la vida. Y el consumo. Y el consumo. Que sea responsable completamente, que tenemos que, igual que se nos dice que tenemos que reciclar la energía, hay que transformarla, así ¿no? Es. Esa es la base fundamental. Bueno, pues ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para ahorrar y para contribuir a esa mejora en el planeta? Bueno, como nosotros, Ahorro Now es una consultoría energética y telecomunicaciones que trabaja solo con energías verdes. Tú dirás, bueno, ¿qué son las energías verdes? Las energías verdes son las energías renovables. Bien sea la solar, donde nosotros somos una potencia, Cádiz es la ciudad de la luz, y desgraciadamente la luz está demasiado cara. Y nosotros tenemos la posibilidad de que esa luz no sea tan cara. ¿Por qué? Porque tenemos esa energía que es infinita y que podíamos, a través de las placas fotovoltaicas, podíamos conseguirla. Bueno, evidentemente podríamos no solamente reducir nuestra factura de luz, sino también reducir la emisión de CO2 al planeta. Entonces, tú puedes tener un ahorro aproximadamente de un 70%. Que es tu mucho, factura. ¿Eh? Es mucho. Es mucho. Luego, además, hay muchas más cosas que la gente desconoce, que, por ejemplo, la ciudad de Cádiz tiene un 40% de reducción del IBI en el caso de que pongas placas. En las comunidades de vecinos puede llegar la subvención por parte estatal del 75%, para las residenciales hasta un 55% y para las pymes hasta un 70%. Nosotros nos dedicaríamos absolutamente de todo. Somos una consultoría libre, en el sentido de que nosotros trabajamos con todas las compañías, siempre bajo la premisa de que tiene que ser energía renovable. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros estudiaremos personalizadamente todas las facturas que nos lleguen, y de ese modo podemos dar al cliente una respuesta adecuada a lo que necesita. Cliente que puede ser individual o una empresa, ¿no? Evidentemente, como estamos hablando. Exactamente, nosotros no solamente trabajamos con residenciales, sino que también trabajamos con pymes, que desgraciadamente son los que están sufriendo esta subida desorbitada de un bien tan que nosotros no tenemos, que nos sobra, que es la energía, porque evidentemente algo hemos hecho mal cuando nosotros somos una potencia solar y Amberes, por ejemplo, tiene más placas solares que España. Algo ahí a mí no me cuadran los números, la verdad. Cuando hablamos de esa lucha contra el cambio climático, de mejorar nuestra vida, dices, algo hemos hecho mal, ahí tenemos que sumar todos, ¿no? Gobiernos, ciudadanos, sí, concienciación, los pequeños también, hay que concienciarlos desde pequeños. ¿Dónde crees tú que está el mayor problema de toda esta cadena? ¿Dónde se rompe esta cadena para que no haya habido más avances? La cadena, ¿dónde se rompe? Bueno, yo creo primeramente educación, fundamentalmente. En la base, claro. En la base, porque si desde la base estamos todo el mundo concienciados de que tu casa tú la cuidas, ¿no? La casa no te llega y la rompes, ni tú la descuidas, ni normalmente, bueno, la gente intenta tener su casa lo mejor posible, reformarla, que no haya humedades. Pues el planeta es también igual, el planeta es el lugar donde vivimos. Es verdad que si hay una cierta concienciación en el tema de los envases, en fin, hay muchas campañas municipales y estatales
y en los colegios, y yo veo, sí veo que los niños están concienciados. Pero en otros aspectos estamos un poco, eso, desinformados. Uh-huh. No sé por qué motivo, posiblemente porque, o quizás, no interesa a ciertas personas, o porque si no, tampoco nos ha preocupado. No se informa demasiado, porque otras informaciones sí que nos llegan, ¿eh? Sí, y de otra índole. Quiero decir que es fácil, además, hoy día con redes sociales, internet, los medios de comunicación, sería más fácil y cómodo que te llegara esa información. Sí. Pero, por ejemplo, yo supongo, ¿tú sabías que había un 40% de bonificación en Cádiz del IBI? Ah, pues eso poca gente lo sabe. Poca gente lo sabe, y en cambio es una información que está ahí, pero no lo sabemos. Por ejemplo, las empresas también tienen un descuento del IRPF, si tienen uh-huh. placas solares. O sea que hay mucho desconocimiento. ¿Y qué recomendarías, Javier? Porque nos desesperamos cuando vemos esa factura de la luz, sí. o pensamos que es imposible poner en nuestra casa una placa solar, o que va a salir muy caro, o las empresas incluso no están todavía hechas con este asunto. Llamamos a tu puerta, tú nos asesoras sin ningún tipo de compromiso, sí, claro, sin problema. Supuesto. Hay que perder el miedo, ¿no? Sí, vamos a ver. A esos cambios que parecen que son como muy costosos, sí. muy laboriosos. Yo me acuerdo cuando pasamos de la PS, hombre, una analogía un poco extremista, pero cuando pasamos de la PS del euro, parecía que el mundo se iba a acabar uh-huh. y que esto, yo no sé, yo esto toda la vida de Dios, y ahora prácticamente ya nadie se acuerda de la peseta, solamente ya como una reliquia. Los cambios han venido para, bueno, eso igual que el tema de la gente, hemos tenido que quedarnos en nuestras casas y trabajar desde casa, los niños han tenido clases online, en fin, que yo he conocido televisión blanco y negro, y profesor Latiza y, o sea, el mundo va cambiando y evolucionando rápidamente, y miedo, la única meta, la única límite, lo tenemos nosotros, ¿vale? Entonces no hay que tener miedo, porque, bueno, primero, el tema de las placas solares no es un producto caro. Hay que tener en cuenta que hay unas subvenciones bastante importantes, de un 55%, luego vas a tener un ahorro de un 70% en tu consumo. Luego vas a tener un descuento en el IBI, por ejemplo, en la ciudad de Cádiz, también bastante importante. Con lo cual, es que no pierdes en ningún momento. Uh-huh. Lo vas a amortizar, luego le vas a dar más valor a tu casa. Y luego, para mí, una de las cosas más importantes, que es que vas a cuidar el planeta. Porque gracias a que tú pongas placas, el precio bajará también para el resto y va a... A lo mejor una placa de un año que tú tengas, pues vas a salvar a 1.500 árboles que se corte. Porque muchas veces yo digo, vamos a ver, ya independientemente de una cuestión de dinero, si yo te dijera que te vas a ahorrar solo un euro, pero que vas a salvar 1.500 árboles si ponemos placas o utilizas energía verde, ¿tú lo harías? Posiblemente sí, hombre. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, pues si te ahorras más dinero y imagínate. Encima estás contribuyendo a un planeta que es lo que vamos a dejar a nuestros hijos. En eso es lo que hay que pensar. Bueno, ¿cuántos sois ahora mismo en esta empresa, en esta consultoría? ¿Tenéis pensado ampliar más? Sí, bueno, en principio somos tres personas, con algunas personas externas que trabajan también con nosotros, y sí, tenemos un pensamiento de... porque la verdad es que poco a poco nos vamos expandiendo. La idea es una idea... Que habéis tenido buena aceptación. Hemos tenido muy buena aceptación. Primero porque la gente tiene un concepto malo de energía, luz, electricidad, recibo... y grandes compañías, y nosotros somos una persona honesta, sencilla, y que lo que intentamos es informar, no otra cosa, y ayudarte, no tiene más. Uh-huh. Pues Javier, muchísimas gracias, no sé si se nos queda algo en el tintero, aprovechemos que estamos aquí. Bueno, pues nada, a aquellas personas que, vamos, ya lo hemos dicho gratuitamente, nos pueden mandar su factura a través de nuestra página web, ahorronow.es, uh-huh. y nada, vamos, a través de la página, a través del correo electrónico también, ahorronow@gmail.com, y nosotros en 28 años. Eso es mucho tiempo. Ya la luz, ya sabe Dios, estará hasta el planeta, que esperemos que no. Que en 24-48 horas, pues, le mandaremos le mandaremos un estudio, uh-huh. que es lo que hacemos nosotros. Estupendo, ya la persona que decida, ya por lo menos rompe esa barrera, no de decir, somos bueno, voy... independiente y claro. podemos elegir, eso es lo que nos gusta a nosotros, que los que quieran estar porque quieren de verdad. Evidentemente, Javier, muchísimas gracias. A ustedes por estar. Y nada, y sobre todo también enhorabuena por trabajar aquí, en un sitio precioso. Sí, esto es un privilegio, como digo yo aquí vengo motivado siempre a trabajar. La verdad es que sí.